Bien amigos, estamos de vuelta en este espacio Plácido Te Informa Radio. Uno de nuestros segmentos, nuestro bloque favorito, es apoyo al talento local. Al talento local y en su mayoría el talento urbano. En el día de hoy nos acompaña AD La Melodía, joven talento de San José de Ocoa, específicamente residente, hasta donde te conozco, en el municipio de Sabana Larga, sí. Pero tú andas por el mundo haciendo tus diligencias, ¿eh? Claro, estamos activos, estamos joseando, tú sabes que si uno no hace su diligencia, otro no la va a hacer por uno. Recientemente me llamó mucho la atención y voy directo contigo. Me llamó mucho la atención de que te vi en un programa de televisión nacional y cuando entro a tus redes sociales, te doy cierto seguimiento, veo que te mantienes activo en ese sentido. ¿Cómo? Pégate un poquito más del micrófono, acércate más. ¿Cómo? Me escucha ahí. Exacto. ¿Cómo llegas a ese punto donde tú tienes esa conexión o esa relación de destacarte en medios nacionales y tener la oportunidad? Bueno, como te digo, primero que todo es el talento, el esfuerzo, la dedicación, que vean que uno está activo siempre, que digan, espérate, el chamaquito está en eso, vamos a ayudarlo, vamos a mostrarlo para acá, vamos esto, vamos lo otro, porque ven que uno está en eso, porque si tú estás sentado, nadie ve lo que tú estás haciendo, nadie conoce tu trabajo, nadie te va a llamar. Si vas a esos programas, si te abren las puertas en estos programas, como te lo estamos abriendo acá, es porque tienes un material. Claro. Tienes tu trabajo, eres riguroso en tu trabajo, qué tipo de música haces, qué te motiva a hacer música y cuáles son tus metas inmediatas en tu proyecto. Bueno, en realidad me motiva hacer música diferente a la que está en el mercado nuestro para llevarle un mensaje a la juventud de que todo no es dembow, tra, vaina con malas palabras. Hay mucha clase de música que es urbana, incluida en el género urbano, que nos obliga a vulgar. Por lo menos yo canto música romántica, reggaetón, cosa que no es vulgar y a la gente le gusta también. ¿Tú me entiendes? ¿Tu tema más reciente? Bueno, tengo ahí un tema, se llama Mi Mala, el título. No es tan reciente en realidad, pero es uno de los más recientes, porque los temas recientes los estoy preparando con videos. ¿Estás trabajando? Estoy trabajando en video. Admirable, claro, porque no quiero seguir lanzando solo audio. Tú sabes, la gente quiere ver algo diferente, la gente quiere ver un video de la melodía, de mierda, ahora sí el chamaquito está en eso. ¿Hay un dinero? No que hay un dinero, sino que uno... Hay una inversión. No hay inversión, llévate de mí. Nadie, solo Dios me está ayudando en esta vuelta. Pasa que uno trabaja, uno josea, tú sabes, uno no está sentado. Uno está buscándosela en la calle. Trabajando. Hay mucho talento en Ocoa. Demasiado, pila. Yo a veces veo como que, y me van a excusar algunos de los muchachos, los méritos son del que se faja, pero no, claro. Yo a veces veo como que tú te mantienes con ciertos estándares de calidad y profesionalidad un poquito por encima. ¿A qué se debe eso entonces? Si tú dices que no hay una inversión, no hay un dinero. Bueno, en realidad yo te voy a decir algo. Para uno mostrar largo al público, uno tiene siempre que ser inconforme en el sentido de que, no, ese tema puede quedar mejor, vamos a hacerle esto, vamos a hacerle aquello. Te entiendo. Vamos a seguir dándole, vamos a seguir dándole. Tómate tu tiempo. O sea, me gusta primero que la vaina quede bien antes de lanzarla. No me gusta decir que después que yo lance una vaina me digan, pana, pero te desesperaste, eso no es así, tú tenías que esperar un poco más de tiempo, asesorarte. Primero siempre le busco la quinta pata del gato antes de yo lanzar un tema a la calle. Antes de lanzar un tema. Obligado. De los muchachos de acá, de Ocoa, ¿con cuáles tú dirías que te identificas o cuáles a ti te gusta lo que están haciendo? ¿Cuál es el trabajo que ellos están haciendo? ¿Con cuál te identificarías? Bueno, en realidad en Ocoa hay demasiado talento, como usted dijo. Sí. Hay pila de chamaquitos durísimos. Aquí yo conozco a Dilema, Jay Ale. Conozco, y mío, los dos. Conozco a Clayroll, conozco sí. A Liker King, es un chamaquito bacanísimo, que tiene pila de talento. Pila de chamaquitos, si te pongo a mencionarlos aquí, entonces no acabamos hoy. Pero son Chiquinota. Todos son míos, son chamaquitos sí. Duros, que meten mano de verdad. Mira, eso. Precisamente, ya que hablas del mensaje y de tus letras, de tus canciones, ¿tienes tú pensado en algún momento quizás incursionar en un género que no sea urbano, grabarte una bachata, grabarte una salsita, grabarte un merenguito? Porque discúlpame, la mayoría de personas que escuchan estos espacios, estos programas noticiosos, nosotros sacamos un espacio los viernes para apoyar el talento,
pero no tienen ese, quizás a veces esa perspectiva, sí, de lo que es la música, y están perdidos y creen que la música es el merengue solamente o que es la salsa solamente. Bueno, yo soy de los que pienso que uno no debe de limitarse. Uno debería de estar preparado en la vida porque usted no sabe cuál es que lo va a pegar. Usted tiene que decir, no, yo hago de todo, yo no me limito, yo hago bachata, salsa, merengue, reggaetón, lo que venga, yo le meto a todo. De los artistas. Pero me identifico con el reggaetón, es lo que te digo. Okay. Porque todo artista tiene una rama, todo artista tiene una rama específica que dice, no, esa es la línea mía. Yo hago esa, pero la línea mía es esa. ¿La línea de quién te gusta en el reggaetón? ¿O cuál es tu influencia en el reggaetón? ¿Tu reggaetonero favorito? Bueno, papá, yo te voy a hablar claro. A nivel de reggaetón, y que me acusen los urbanos dominicanos, porque son duros y meten mano a todo, pero el ídolo mío en la música, que yo crecí escuchando a ese tipo, es Farruko, loco. ¿Tú me entiendes? Yo escucho a ese tipo y es algo, un chanteo, un perreo, una vaina a otro nivel. Sí, tiene buen estándar. Entonces, yo me identifico con la música de Farruko. Si es por ahí que va muy bien. Entonces, yo no te voy a decir que estoy ahora mismo así, que no, que yo me creo Farruko, mentira, pero que si Dios quiere y Dios lo permite, uno puede lograr más de ahí. Todo es proponerse una meta. Nuestro control más del te mira, como que dice, él puede llegar, claro. Él puede. Todo se puede así, en la vida, nada más hay que tener un enfoque. El enfoque y la fe también. Si usted tiene fe y enfoque, usted llega, la gente no se puede limitar. Tiene que sacarse de la mente la negatividad siempre. Eso no va con uno. Nunca. Trabajos, dijiste que vas a salir ahora con video y todo. Sí, trabajos que tú piensas sacar, temas que tengas en mente, cómo vas a trabajar ahora. Entiendo, tú sabes que el negocio ha cambiado, sí, la música ha cambiado muchísimo, hay que trabajar diferente. ¿Qué piensas hacer para atraer al público hacia ti? Porque a veces uno tiene una buena música, pero hay que poner a la gente que escuche eso. Por lo menos este chamaco. Échame para acá, me disculpa. Por lo menos este chamaco, ¿cómo le llaman? Kiko el Crazy. Es un chamaco nuevo ahora que salió la pámpara, tú sabes. El chamaco lo dice, ese coño, pero yo duré 9 años tirando vainas románticas y ya yo estaba cansado de esta vaina y salí con la pámpara y mira, me colé. Pero no puedo decir que no haga un dembow así, de que una vaina así, tú me entiendes, una loquera. Pero que eso no son mis enfoques en realidad ahora mismo. No estoy enfocado en hacer lo que era, vaina así, para adivinar. Yo quiero hacer música que si se metió una de esas, un ejemplo, son música que si se metió se va a meter en el mundo. No es que es dominicano y se va a pegar en dominicano y no salió de ahí nunca, no. Si se metió una canción de esa. Cuidado, si te quieras los dominicanos. No, papá. Imposible, a lo contrario. Yo quiero, mi deseo de corazón y mi orgullo sería representar a dominicano. No cae en gancho, muchacho. ¿Tú me entiendes? Un ejemplo, representar el país que diga, mierda, ese chamaquito se metió fuego y mira cómo está. No cae en gancho. ¿Tú me entiendes? Dominicano, mira, y mira cómo canta, mira el flow, mira la línea. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que yo quiero. ¿Qué? Me dijiste, bueno, que te inspiraba a hacer música, porque te gustaba la música. Pero, ¿en qué momento tú dices, yo voy a ser cantante, yo voy a cantar música y me voy a ir por esta línea? ¿En qué momento? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, eso de la música es algo como que, no sé, como que uno nace con eso en la sangre. Porque ya desde que uno es niño, uno está como inventando en tiraera y vaina y freestyleando y bla, bla, bla. Cantando cualquier lo que era, pero que uno, tú me entiendes, uno como que nace con eso. Pero ya, cuando uno decide ya meterse a la música a nivel profesional, ya heavy, a grabar en estudio con calidad, con gente ya de arriba, eso ya viene siendo como... Va tomando carácter. Sí, ya eso viene siendo como en el 2016, o 2015-2016, es que yo vengo grabando con Jangueo y Tandy. Son dos productores que, tú lo buscas en YouTube, son dos productores que han trabajado con artistas de renombre, de Puerto Rico, Ñengo Flow, han trabajado con pila de artistas, con Supernuevo. Son chamaquitos que de verdad son los que le hicieron un tema al Alfa que se pegó a Caco Pelado. ¡A Caco Pelado! Entonces los chamaquitos nos llevamos bien, aparte de la música somos amigos personales. A propósito de tu música, de que te decía de que a veces son muy conservadores nuestros oyentes y eso. Sí. ¿Cómo la gente se entera de ti? ¿Cómo la gente te busca, te escudriña? Para seguirte, tu música, las plataformas digitales donde está disponible. Estamos viendo aquí que este es tu canal de YouTube oficial, ¿verdad? Sí, es mi canal, pero estoy en mi canal de YouTube oficial. Estoy haciendo unos arreglos ahora mismo. Sí, veo que borraste muchas cosas. Sí, he borrado bastante porque quiero, como le dije, estoy haciendo videoclip. Sí. Quiero, cuando yo venga con un par de videos heavy, un par de temas nuevos, yo quiero las plataformas como purificarlas. ¿Tú estás ready en Spotify?
estoy ready en todos lados, pero quiero como hacer una purificación. Okay. Sacar lo viejo y llegar con una vaina a otro nivel. A propósito de sacar lo viejo, esos temas que tú hiciste en el pasado, que yo sé que lo hiciste con mucha calidad, bastante sí. limpio tus temas, no te he escuchado una mala palabra y te he escuchado muchas canciones. Yo a veces chequeo, a veces no, todo depende del tiempo, ¿tú entiendes? Claro. Y la hora también a veces, en que llegan los BC y esas cosas, tú me tienes tus listas. ¿Tú has sentido que te ha respaldado acá en Ocoa? ¿Tú has sentido el apoyo? Bueno, te voy a ser sincero, en realidad he sentido como esa falta de apoyo de mi tierra, digo así, porque cuando tú eres de un lugar, tú deberías de sentir como más apoyo, porque tú eres de aquí, ya te conocen. En realidad yo en Baní, yo no soy banilejo, Plácido. Y yo freno en Baní y eso es otra cosa, otro trato. ¿Has tocado allá? Sí, claro. He tocado en varias discotecas de Baní y eso es otro nivel en Baní. ¿Y aquí? Aquí he tocado en patronales, así, pero en discoteca todavía no he llegado a tocar. Pero es como te digo, en Baní me tienen un respeto, un apoyo bien grande. ¿Otro pueblo, aparte de Baní, que te hayan apoyado? Santo Domingo, la puerta abierta para donde yo quiera ir. Pero como te dije, me estoy planificando heavy a nivel musical para después meter mano en todos los sentidos. Te vi en De Extremo a Extremo. Sí, eso fue hace un tiempo. Te vi recientemente en Aquí Se Habla Español. También, eso es reciente. Te vi en La Belleza Es Mía, eso sí hace mucho ya. Claro, eso hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo llegas ahí? ¿Tú tienes algún manejador? ¿Tienes gente que te asesora? ¿Tienes gente que te aconseja? ¿O todo es por tu cuenta? Bueno, es como estaban hablando ahorita. Sí. Yo he tenido un par de admiradores que son gente que tienen su relación, son gente pegada. Dicen, wow, este chamaquito. O sea, gente que se ha identificado con lo que tú haces. Claro. ¿Le ha gustado tu producto? Han escuchado mi canción y dicen, espérate, pero este chamaquito hay que darle una mano porque es que hay demasiado talento, no se puede dejar perder un talento así. Vamos a tirarlo para la televisión para que la gente vea su talento, el chamaquito está en eso y me cae la llamada automáticamente. Fuiste parte de una camada de jóvenes que participó con la OCCD Ocoa. Un proyecto que había allí. Ocoa. Y lamentablemente pasó una situación con eso. Las personas pudieran, o en un momento pudieron haber discriminado al talento que estaba allí. Claro. Y uno, prácticamente yo era de las personas que estaba ahí, inocente, ¿me entiendes? Haciendo una labor o buscando la manera de uno encontrar una oportunidad para salir adelante. Sí, alguien que le dé la mano a uno. Y don Julio Sánchez Soto, donde quiera que esté, tiene todo nuestro aprecio porque es un excelente ser humano. Y el mío también, Julio, demasiado bacano. Independientemente de cualquier cosa que haya pasado, o error que haya cometido, lo que sea, como persona, todo mi respeto y admiración siempre. Igual de telado, igualito. Entonces, ¿qué opinión te mereció cuando ocurrió eso y que las personas empezaron a hacer comentarios en las redes y demás, no sobre el licenciado Sánchez Soto, sí, sino también las personas que pudieran haber estado alrededor? Mira, ¿cómo te explico? Yo de Julio no tengo nada malo que decir, porque el poco tiempo que conocí a Julio fue una persona que, wow, uno dijo, wow, pero esta persona es otra persona, otra clase de gente, demasiado humilde, una persona con un deseo fuerte de ayudar a la juventud. ¿Tú viste cómo estaba ese hombre parásito? Sí. Entregado a la juventud. No, ese estudio full. Pero dime, ¿es todo el mundo que hace eso? Eso era entregado a la juventud. Vengan, que ustedes van a lograr su sueño. Vamos a meter mano con ustedes. Ese señor se merece todo el respeto mío, todo el cariño y todo el agradecimiento. Yo no tengo nada malo que hablar de él porque nunca le he conocido ninguna cosa mala. Yo le conocí a él su lado bueno. Lo que hable la gente, ya tú sabes que la gente como quiera habla. ¿Consideras tú que hiciera falta o hace falta ese tipo de apoyo aquí en Ocoa, pero no de una persona así que venga de fuera, sino ya de una institución, qué sé yo, una alcaldía, un ministerio de juventud, un ministerio de cultura, que diga, vamos a ayudar a estos jóvenes, vamos a buscarlo, vamos a ponerlo a escribir, vamos a enseñarle a tocar, vamos a ponerlo a grabar? Bueno, te voy a decir la verdad, en Ocoa eso es lo que hace falta. Usted cayó en el punto, eso es lo que hace falta en San José de Ocoa, porque en San José de Ocoa sí de verdad que hay talento, de corazón se lo digo. Por ahí el chamaquito que te dice, wow, pero chamaquito es duro. Pero como te digo, como no tienen los recursos, no tienen la oportunidad, no tienen nada que le sume su carrera en realidad, entonces
pero son duros. No has querido, eso hace falta. No has querido de ninguna manera decir cuál es el título del tema nuevo, pero yo te lo voy a preguntar directamente. ¿Qué viene de ID o AD la melodía en los próximos días, en los próximos meses? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde las personas pueden seguir tu música? Ya sea en las plataformas digitales, cómo la persona hace un contacto contigo para que tú le animes un cumpleaños, para que tú le animes una fiesta, para que tú le animes una boda. ¿Cómo luego de decirme qué viene, cómo hacemos ese contacto contigo? Primero que todo, viene un tema nuevo que es un chamaco de Sabana Larga, se llama Mayus Enemies. Mayus. Mayus ahora. Mayus. Mayus. Tenemos un tema plácido demasiado. Gracias a Dios le estamos trabajando con un video y se va a lanzar en todas las plataformas digitales. Eso no tarda un mes. Menos de un mes. O sea que las personas deben ir de inmediato a seguirte en tus redes sociales. ¿Cómo estás en las redes sociales? Las redes sociales están buenas. Instagram está bueno, está subiendo, gracias a Dios. Tenía 1,000 y pico seguidores hace como un mes. Ya va por 2,000. Sí. O sea que no me puedo quedar. ¿Cómo te ubicamos? Me podemos ubicar por AD La Melodía Oficial en Instagram. Por Facebook, AD La Melodía 10. Y en YouTube, AD La Melodía Oficial. ¿Número de teléfono? Mi número telefónico hasta ahora es 809-782-0494. Digo hasta ahora porque uno no sabe, en cualquier momento no cambia el número. ¿Tiene? ¿Está caribeño tú? No. Tú supieras que a nivel de recursos y eso no vi que estamos bien, pero estamos sobreviviendo, estamos luchando. Exacto. Lo importante es el deseo. Y quiere decir que si alguien te llama para un evento, una cosa, se sale a camino. Claro. Si alguien me llama, yo nunca le voy a decir que no. Los temas tuyos. Los temas tuyos, ya hemos hablado de eso, pero digamos que una fiestecita, unos niños, 13, 14, 15 años, se pueden tocar sin ningún problema. Pero claro, Plácido, esa es la idea, hacer música que lo puedan escuchar hasta los bebés que nazcan ahora mismo. Bueno, hemos estado conversando con AD La Melodía, talento local de San José de Ocoa, pinceladas solamente de lo que es su talento. Esperemos que luego de que emprendas este nuevo camino, esta nueva etapa, vengas con tu material, aquí vas a tener siempre las puertas abiertas, te vamos a apoyar y te deseamos éxitos en tu carrera. Quiero que darte las gracias porque acudiste a este llamado, viniste de inmediato y quiero pues cederte también la oportunidad de que envíes un mensaje a San José de Ocoa para que apoye tu carrera y también pues que te despidas de esta entrevista en Medios Plácido Te Informa. Algo así a usted, ignore, lo escuchó por aquí, le salió por aquí, porque si usted se lleva de la gente, lamentablemente no va a llegar a nada. Sigue enfocado en lo suyo, el tiempo no está malo. Fe en Dios primero que todo y para adelante siempre. Amén. Así es. Medios Plácido Te Informa, hemos llegado a la parte final, vamos a una breve pausa, volvemos con más. Ha estado con nosotros AD La Melodía.